8:01, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues con esta cara de que ganó Real Cartagena. Cuando gana Real Cartagena, el hincha de Real Cartagena y la gente que sigue al equipo, en general, tiene una buena semana, es una semana sabrosa. Esperemos que sea así, porque ganó el equipo ayer y ganó mejorando algunas cosas que le habíamos visto, que le habíamos observado, y el equipo dejó una mejor sensación. Y de cara a meterse en los ocho, pues eso empieza a ser más positivo. Bienvenidos a Primer Tiempo TV, el programa donde analizamos todo sobre Real Cartagena. La cita de todos los lunes a las 8 de la noche a través de Primer Tiempo TV, de todas nuestras plataformas digitales. Y como siempre digo, todas nuestras plataformas digitales y los aliados, déjeme mencionarlos hoy. El Bolivarense, Ahora.in, Háblalo Noticias, Cartagena Soy Yo, La Familia Real, Zona Deportiva, toda la gente que se conecta, se integra a Primer Tiempo TV. Y me dijeron, es que no está saludando a la gente de Arjona Bolívar, a la gente de Arjona Bolívar que nos ve todos los miércoles a las 8 de la noche a través de Teledique, el canal local de Arjona. Luchito quedó saludado, toda la gente de Arjona que nos ve a través de Teledique. Gracias por permitirnos entrar hasta donde están para debatir ustedes y nosotros, porque esto es En Doble Vía. Ustedes saben que nos gusta hablar con ustedes, nos gusta escucharlos, nos gusta debatir y sobre todo nos gusta también que ustedes nos digan qué opinan de Real Cartagena. Por eso ya está abierto nuestro WhatsApp, que es el 313-594-3352, 313-594-3352. Y entonces voy a saludar a toda la gente que está conectada a través de nuestro canal de WhatsApp también, para invitarlos a que se sumen a esta transmisión de Primer Tiempo TV, para que opinen a través de nuestro WhatsApp, nos envíen sus notas de voz y los ponemos al aire, y para que también nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, de lo que opinan del partido de Real Cartagena ayer. Ya estamos al aire, conéctense a Primer Tiempo TV. Saludo a don Augusto Puello. Señor, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Luis Fernando? Un cordial saludo para usted, para toda la gente que se conecta. Yo no entiendo usted por qué me dice Luis Fernando, si a mí todo el mundo me dice Lucho. Nah, cuando dice Luis Fernando suena regaño, deje la formalidad. Es la costumbre, señor. O sea, yo vengo compartiendo cabina y micrófonos con usted desde, ¿qué? Desde 2011. Y pues nada, o sea, no me he podido acostumbrar a decirle Lucho. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas noches, ¿cómo está usted? Y todos los que se conectan a la información de Primer Tiempo TV, lo mismo Osvaldo Martínez. Ya vamos a hablar de Real Cartagena, del buen partido en una de las dos fases que tiene el fútbol que se jugó ayer y del mal partido en la otra fase que tiene el fútbol que se jugó ayer. Pero lo importante es que se ganó y se está más cerca de la clasificación, así como hemos bautizado este programa del día de hoy. Y cuando decimos cerca no es mentira, y cuando decimos cerca es que Real Cartagena aprovechó para sacar resultados que tenía que sacar, y además aprovechó los malos resultados, comillas, del Cúcuta Deportivo, que ha empatado dos partidos seguidos en la misma fecha en que Real Cartagena ganó dos partidos seguidos, y Real se le metió ahí, está a 3 puntos, en el tercer lugar Real Cartagena. Hoy Orso Marzo empató, además le convino a Real Cartagena y mantiene ese tercer lugar de la tabla de posiciones, y el Cúcuta está ahí. Cuando hace algunas fechas veíamos que el Cúcuta se le iba lejos a Real Cartagena, ese segundo lugar, porque el primero va a ser inalcanzable desde el Huila, va a ser cabeza de grupo en los cuadrangulares, pero resulta que estamos a 3 puntos del segundo lugar y eso es buenísimo, y todo eso lo da el tener 2 partidos ganados, lo que te da la importancia en un torneo tan apretado de ganar 2 partidos. ¿O no, señor Osvaldo Martínez y Beltrán? Buenas noches. Buenas noches, Lucho, un saludo cordial para ti, para Augusto, para todos los que están conectados a esta hora con nosotros, para la gente de Arjona, un abrazo cordial. Qué bueno que estén bien pegados a un programa como el nuestro, que les entrega información muy objetiva del deporte y sobre todo del tema Real Cartagena, que es el análisis de los lunes, sobre todo por la fecha dominical o del sábado o del viernes. O sea, la última fecha del equipo Real Cartagena, la última participación del equipo. Hoy hay mucha satisfacción por los 3 puntos, por la victoria, por los resultados de los contrincantes del Real. Cúcuta nos permite, al ceder puntos, 2 puntos en condición de local, que el Real se le acerque y ya se coloque a un partido ganado. Así se maneja en el béisbol, a un partido
uno que pierde y uno que gana, y lo puede alcanzar el cuadro cartagenero al Cúcuta Deportivo. Me gustó el resultado de Orso Marzo. ¿Cómo quedó Llaneros? Llaneros debe estar jugando en este momento. Ya jugando. Le voy a decir cómo va el resultado. Llaneros debe estar jugando, sí señor. Llaneros está en este momento. Llaneros ganó en condición de visitante. Acaba de ganar 2-1 el cuadro de Llaneros, el cuadro que dirige Martín Carditi. En Bogotá le ganó al Bogotá 1-2, empezó ganando el Bogotá muy temprano, lo empataron antes de que se acabara el primer tiempo, y en el segundo tiempo Neider Ospina consiguió el segundo gol. Entonces eso baja Real Cartagena al tercer lugar, lo pone cuarto con 19 puntos, Llaneros tiene 20, pero digamos que se apretó la parte de arriba, porque está Cúcuta 22, Llaneros 20, Real Cartagena 19, Orso Marzo 19. Esos cuatro equipos están peleando por el segundo lugar. Y está jugando en ese momento, para la información completa del torneo Play, están jugando el Quindío con el Inter de Palmira. Está perdiendo el Quindío en su casa 1-0 ante el Inter de Palmira. El Quindío está quedando en la casilla 11, lejos de los 8, y el Inter se está metiendo a los 8. Bueno, pero sabíamos que, lo dijimos ayer, esperemos los resultados de mañana, o sea, de hoy lunes, y se acaban de dar dos resultados. Uno sí, que nos conviene, que es el no ganar por parte de Orso Marzo frente al cuadro del Barranquilla, y uno que no nos convino mucho porque nos quita del tercer lugar, pero no, la diferencia es un punto frente al equipo de Llaneros, que ha ganado en condición de visitante en la capital de la República. Esto se apretó, como dice Lucho, y es una realidad. Aquí estamos buscando que el Real llegue al segundo lugar de la tabla, porque lo importante es ser cabeza de grupo en la fase semifinal. Que el Real, cuando digan vamos a ir al sorteo de los 8 clasificados que se dividen en 2 cuadrangulares, uno de los cuadrangulares sea encabezado por el Real Cartagena. A eso le estamos apuntando. Para ello hay que sacar un resultado positivo. Positivo, cuidado y digo victoria, no positivo un punto de visitante que es bueno, pero sería óptimo que pudiéramos ganar en Itagüí frente al cuadro Leones. Y va a ir mucha gente a la ciudad de Itagüí. 313-594-3352. 313-594-3352 es el WhatsApp de Primer Tiempo. Guárdenlo y ahí nos envían sus notas de voz para que nos cuenten lo que opinan de Real Cartagena. Por ejemplo, el señor Gustavo Rollero, que ya nos está escribiendo. Escuchemos a Gustavo. Excelente. Ayer lo escuché, ahí me he divertido, que tenía radio, por eso no hubiera estado bien. Lucho, buenas noches, bendiciones para todos. Todavía a Real le falta bastante. Un chispazo de buen fútbol nada más. Ojalá con el alcance. Mira cómo se está metiendo la tabla de arriba. Ojalá el alcance. La defensa, horrible esa defensa de Real Cartagena. Y el medio campo de recuperación, dice, diga, una falencia grande. Bueno, vamos para adelante. Bendiciones. Ya dejado tu papá, te quiere, te quedas, que lo vean los 10 minutos. Ahí está Gustavo Rollero, y que sigan escribiendo los hinchas. Tienen carta abierta aquí para que nos cuenten lo que piensan. ¿Nos vamos analizando de una o qué? Sí, arranquemos. Y arrancamos hablando de lo de ayer. Real mejoró. Real mejoró en su condición ofensiva. Real volvió a ser el equipo de los partidos en los que dominaba el compromiso. Tenía la pelota y tenía las mejores opciones. Real volvió a ser ese Real que se para firme y que genera muchas opciones de gol. Y sí, y que también volvió, desperdicia muchas opciones de gol. Allá iba. Y sí, desperdició muchas opciones de gol. Y en la rueda de prensa el técnico, advierte y dice que es que así como la gente pierde un poco la tranquilidad con el equipo, pues su equipo, sus jugadores, que le ponen todo el corazón, están tratando de hacer y están desesperados por hacer lo mejor posible y se desesperan de cara al gol y les falta ese poquito de paciencia, de tranquilidad para concretar las opciones. Ayer un Miguel Murillo que volvió al gol, que volvió a anotar, salió lesionado y ojalá no sea de mucha consideración, pero perdón por las palabras de ayer del técnico, nos parece que no va a estar ante Itagüí. El goleador de Real Cartagena llegó a 5 goles. Y sí, es un jugador que se ha cuestionado por parte de la afición y por parte de nosotros, porque es un jugador que no es tan técnico como uno esperaría que fuera el delantero titular del equipo, que erra opciones de gol. Pero también es cierto que los goles hablan, y ante eso nos toca reconocerlo, que hoy es el goleador del equipo, que tiene 5 goles en 8 partidos, que es un buen promedio para el torneo de la B, y que
está marcando y que ayer fue el anotador del gol de la victoria de Real Cartagena. Mejoró mucho Real Cartagena y mejoró llevado de la mano de Teófilo Gutiérrez, que jugó para mí su mejor partido desde que llegó a Real Cartagena, en defensa y en ataque, porque Teo bajó a colaborar con el mediocampo, Teo bajó a marcar, a perseguir la pelota, y Teo fue constantemente el primer recuperador de Real Cartagena cuando iba a presionar al arquero y a la defensa, que obviamente cuando, y lo decíamos en la transmisión, se le para al frente a Teo Gutiérrez, pues algún nervio debe haber ante un jugador que ha sido tan importante en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional. Un equipo que tuvo, y ya le doy la palabra a Osi, permítame, sí, para ir redondeando, que tuvo en Mateo Castillo al mejor jugador de la cancha después de Teo. Qué gran partido se jugó el 25 Sincelejano, respondiendo a no solo su labor en ataque y su labor en marca, sino a apoyar a sus compañeros que definitivamente en el primer tiempo no se entendieron. Hablo de Osío y de Palomeque, que se cruzaron, sobre todo Osío, y también de los del medio campo recuperadores, Carlos Franco y David Barrios. Y aquí, pues uno entraría a ser abogado del diablo, tratando de excusar un poco la actuación. Y es que ahí tiene razón Alberto Suárez, no lo prepararon. Y hay cosas en el fútbol que son así. Hay cosas en el fútbol que te toca improvisarla sobre la marcha. Y a Suárez se le lesiona a Yosimar Torres en el entrenamiento. Además dice que es una lesión bastante grave de la rodilla. Se le lesionó en el entrenamiento del día anterior. Ya sin tiempo tú para preparar algo, le tocó improvisar a Davy, que iba a ser el central acompañando a Osío como volante en la primera línea, que es una posición que ha hecho, pero que no es su especialidad y que además no la había trabajado tanto con Carlos Franco y no la había entrenado. Y le tocó poner a Palomeque conocido en una pareja que nunca había trabajado junta, o que por lo menos tiene muy pocos minutos trabajando juntos, y le costó ayer a ese cuadrado defensivo de Real Cartagena, y eso lo sintió el equipo y por ahí llegó el gol. Pero para mí hay mejoría en el equipo. Para mí es positivo que haya entrado Cristian Marrugo y se conectara con Teo Gutiérrez, además del gesto bonito de Teo de darle la banda de capitán a Marrugo. Eso habla del buen ambiente dentro del equipo, de los egos a un lado, tantas cosas que nos preocupaban al principio cuando veíamos a estos dos grandes jugadores que llegaban al equipo. Importante que se ganó, importante que se está en la parte alta de la tabla. ¿Qué hay que corregir? Hombre, sí hay que corregir. A este equipo todavía le sigue faltando. Le sigue faltando encontrar una identidad. Le sigue faltando la definición. Y también hay que volver a trabajar en la defensa para corregir. Pero se ganó y hay que ganar. Yo creo que a la gente le da un poco más de tranquilidad y le da un poco más de compás de espera, lógicamente, al equipo, de llegar a cuadrangulares jugando mejor si se gana, pero cuando no se consiguen los resultados es muy difícil sostener eso. Se ganó y es lo importante, el equipo mejoró, hay cosas por trabajar. Osvaldo Martínez, que está aquí, se habla. No, lo que pasa es que quiero resaltar el trabajo de Teo. Importante el trabajo de él, porque uno está esperando muchísimo de esa gran contratación, de ese referente, de un jugador de jerarquía, de títulos, un jugador que la gente lo ha pedido para Selección Colombia, que mucha gente dice, el profesor no quiso llevarlo a Selección Colombia y quizás la no llegada de Teo no permitió que Colombia clasificara al Mundial. Todo lo que se dio alrededor de esto, y profesor Rueda, ¿qué le pasa, profesor Rueda? Mire, y llega al Real Cartagena y bueno, esa expectativa también tenía interrogantes, pasado de kilos, no había salido bien del Cali en su segunda etapa, la primera, fabuloso, le dio un título. Entonces uno ver al Teo de ayer da tranquilidad, le da emoción y aparte dice, estamos para grandes cosas si este va a ser el Teo de ahora en adelante. Porque primero, físicamente empieza a tomar la figura que debe tener un futbolista de alta competencia. Y yo he dicho limado, está limándose. Ya su cinturón de grasa que tenía alrededor de la cintura está prácticamente desapareciendo. Pero la actitud también es lo que más me gustó. Decía Lucho, no fue solamente en ataque, no fue solamente en generación de fútbol, sino también en defensa, en apretar la salida del contrario.
una pelota que devuelven al arquero y Teo pega un pique como de 20 metros y no es empezando el compromiso. En el segundo tiempo, pega ese pique a llegarle a ver si alcanzaba a presionar al arquero, que este se equivocara y él poder recuperar ese balón y meterlo al fondo de la red. Eso nos da a entender el sacrificio, el compromiso sobre todo de él y el profesionalismo. El jugador que más gana en el equipo, el jugador que más crea expectativa, hay un marketing a su alrededor. Entonces, todo lo que eso, hace Teo en noticia. Exactamente. Entonces todo eso nos da una tranquilidad de lo que viene en el futuro. Y si a esto le sumamos el regreso, para mí un poquitico aligerado o muy, 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 muy adelantado por parte de Cristian Marrugo, pero que, Dios mío, entra y entró como si hubiese venido jugando. Como si no se hubiera ido nunca. Y si nunca se hubiera ido ni nunca se hubiera lesionado. Y lo colocas en primera línea y se acordó de la Selección Colombia cuando en el sub-20 queda campeona suramericana y él es el capitán de campo, ubicado en esa primera línea, arrancando desde atrás, dirigiendo los destinos del equipo. Bueno, antes ya Lucho resaltó un detalle que es de lo mejor. Callaboca se llama ese detalle, Callaboca. No, que mucha gente puso, mucha gente colocó en las redes, por todos lados, comentarios, lo veía en los chats. Me incluyo. Qué lío el que viene, Dios mío, Teo aceptando que Cristian sea su capitán. Ahora, ¿qué va a decir Cristian? Esteban llega y ya yo estaba aquí posicionado y ahora quiere todo el privilegio. Y terminaron los dos en una gran amistad, compenetrado. Va a entrar al campo Teo, que había salido al terreno de juego desde el vámonos con la banda de capitán, y le dice: tome, señor, esto es suyo. Como le dijo el amigo suyo al Pululo, le pertenece. Pero Pululo, este es suyo, Pululo, esto es medio animal. Esto te pertenece. Así le dijo Teo Marrugo. Teo Marrugo le dijo: esto te pertenece, esto es tuyo, y siga, capitán, siga liderando este barco y yo seré su socio ideal. Perfecto, fue perfecto. Y entonces, como estoy hablando de las cosas positivas, no solamente del partido, sino visionando lo que viene, eso a uno le da tranquilidad. Pero hay cositas que lo ponen a uno a pensar y que, bueno, hay que corregir. Y corregir ganando es lo mejor que le puede pasar a un técnico. Pero hemos hablado extra micrófono con Lucho y Augusto, que también hubo circunstancias. No es fácil que tú el jueves en tu última práctica, cuando ya tienes tu alineación preparada para el domingo, se te lesione un jugador de una de las zonas que más necesita sincronización. Pero es que ni siquiera fue el jueves. Fue el sábado mismo. El sábado en el entrenamiento cuando se practican los tiros libres, la pelota parada. Eso es lo más complejo, lo dice Suárez. En un entrenamiento casi como para soltar. Donde no hay contacto. Es el último entrenamiento. Para soltar, preparar fútbol. Ya no está tiempo. El sábado nunca va a hacer fútbol. Entonces, se te lesiona el volante de primera línea que va a ser titular. El otro volante de primera línea lo tienes tienes suspendido, que es Becerra. Se te lesiona el Yosimar. Tienes suspendido a Becerra. El otro que puede jugar en primera línea es Artola, que no lo puedes usar ni de central ni de volante porque está suspendido también. Te toca inventar. Y le tocó poner a David Barrios en la primera línea de volantes. No, y es que la semana pasada, Osi, decíamos que le había caído las siete plagas al equipo por la cantidad de lesiones y la cantidad de suspensiones. Y bueno, fíjense cómo son tan importantes, tan claves las lesiones y la buena salud en el equipo, que un partido como el de ayer, que se jugó redondo del medio campo hacia arriba, fue desastroso del medio campo hacia atrás. Y todo porque se te lesiona un jugador, pero al mismo tiempo no puedes contar con dos, con tres que son habituales en esa zona. Afortunadamente, y aquí quiero incluir el tema y dar un viraje un poco para resaltar lo positivo,
existe la figura de Mateo Castillo. ¿Qué partido se jugó el Cince Lejano? ¿Qué partido se fajó para tratar de solventar un poco la crisis? Porque era una crisis que había en ese cuadrado defensivo de Real Cartagena, donde nunca hubo entendimiento entre Osío y Palomeque y donde nunca se acomodaron ni Carlos Franco ni Divi Barrios. Mateo Castillo se puso la 25 bien puesta y el pelado le salvó la vida a Real Cartagena en más de una ocasión. Obviamente no podía hacer todo y algunas terminaron con acciones claves de cara a la portería de Arroyave, pero yo creo que ayer el pelado Arroyave puso a pensar al profe Suárez y puso a pensar a Juan Camilo Angulo. El pelado Castillo. Mateo Castillo. Sí, correcto, sí. Para los que no lo conocen, porque hay gente que recién ayer conoció a Mateo Castillo, pues a Mateo le hemos visto buenos partidos. Mateo es un jugador que ya tiene 31 partidos con Real Cartagena. Artola, que es el que más partidos, o el que había jugado todos los partidos este año con Real Cartagena, Artola tiene 31 partidos. Es decir, Artola ha jugado la misma cantidad de partidos con Real Cartagena que Mateo Castillo. Este pelado el año pasado lo usaba mucho Cardetti, le tenía mucha fe y como le decíamos, ustedes lo van a ver en un ratico cuando conversemos con Mateo Castillo, que conversamos con él y le preguntamos de qué juega Mateo Castillo, porque es que el año pasado Cardetti lo usó de extremo por ambos lados, de lateral por ambos lados, de interior, y él nos dice, no, es que yo arranqué como delantero, así que el día que el profe me necesite como delantero, yo juego como delantero. Muy bien, de una muy buena actitud, de unas muy buenas condiciones, Mateo Castillo. Ayer jugó un gran partido y demostró por qué. Suárez, cuando llegó a Cartagena y nosotros le empezamos a preguntar qué sabe de la conformación del equipo, él de los primeros nombres que mencionó fue, ustedes tienen un pelado que se llama Mateo Castillo, que es muy bueno. A ese Castillito yo lo quiero potenciar porque lo he visto y me gusta. Eso lo dijo Suárez en diciembre del año pasado. Imagínese. Y hoy demuestra por qué Mateo Castillo, y además es un jugador como Olímpica Estéreo, que te resuelve porque te puede jugar en muchas posiciones en el campo. Él dice, el día que echen al arquero voy y tapo yo. Augusto y Lucho, ayer no solamente salvó en defensa, no solamente hizo diagonales hacia adentro, lo que llama uno a grande, también los hizo. Cuando cubrió espaldas y errores de los centrales y de los volantes de primera línea, sino que fue al ataque. Sí, sino se mandó en varias oportunidades. Que remató de media distancia. Poco hace el gol y termina siendo la gran figura del partido. Martínez, sí. Y el gol lo tuvo. ¿Y sabe cómo tuvo el gol? Cayendo por la izquierda. O sea, él llegó a finalizar una jugada por la izquierda cuando estaba jugando. Atravesó todo el terreno para caer por la izquierda y acompañar la jugada en un momento en donde Real Cartagena necesitaba sacudirse un poco del Cundinamarca, porque hay que decirlo que gracias al desentendimiento defensivo, pues Cundinamarca tuvo la oportunidad de dominar una parte importante del remate del segundo tiempo. En donde en algún momento, inclusive decíamos en la transmisión, hombre, increíble que en este partido vayamos a terminar pidiendo tiempo. Afortunadamente Real se sacudió y fue el que terminó tratando de llegar a la portería de Weimar Asprilla, que finalmente creo que se consiguió, se metió a ese equipo contra su propio arco y terminó el partido ya con la alegría de la tribuna exigiendo prácticamente que la tercera anotación, pero bueno, desafortunadamente no pudo llegar. Yo quiero romper el protocolo que usamos acá, porque normalmente siempre escuchamos al técnico, pero quiero que escuchemos a Mateo Castillo. Además, entre otras cosas, Castillo habla muy bien. Sí. La personalidad que tiene para jugar, la tiene para pararse y hablar, sin ningún tipo de complejos. 20 años, un pelado que nació en Sincelejo, pero se crió, y él mismo lo decía ayer, en un pueblito perdido por Toluviejo que se llama La Siria, en un corregimiento. Entonces, un pelado, sin demeritar ni nada, pero un pelado de pueblo, un pelado de provincia, de corregimiento, de 20 añitos, que además tiene la personalidad para meterse a la cancha y jugar bien, va a tener partidos malos, va a tener equivocaciones, los ha tenido, pero es un pelado en construcción y es un buen valor de Real Cartagena. No vengan a decir ahora que es que lo inflamos cuando juegue mal, porque es así, va a tener algún partido malo y es normal y es habitual en ese tipo de jugadores. Pero con esa personalidad con la que jugó ayer y con la que lo hemos visto, fue y se paró ante los medios y habló sin ningún tipo de complejos. Bacano lo de Mateo Castillo, que vamos a escucharlo ahora. Aquí está, Mateo Castillo en Primer Tiempo TV. Primero darle las gracias a Dios por este partido, se ganó, que era lo importante, frente a un rival muy duro, y bueno, lo importante era ganar y seguimos ahí en la pelea. Estamos de tercero, cuarto,
y no, darle las gracias a Dios por eso. No, el profe siempre ha estado ahí, me ha dado la confianza y hoy después del partido me felicitó, me dijo que siguiera así, que estoy para grandes cosas y sí, le doy las gracias por esa confianza que me está dando. No, creo que el profe desde que llegó, desde el primer momento siempre me habló, me dijo que me iba a necesitar, que bueno, que siempre que me necesitara tenía que apoyarlo a él también. Y bueno, no, le doy las gracias por eso. No es fácil llegar y bueno, yo siendo tan joven, depositar la confianza en mí y creo que le estoy respondiendo. No, yo creo que me gusta atacar mucho. Mi inicio en el fútbol fueron de delantero y de extremo. Cuando llegué acá me pusieron de lateral y la verdad no tuve problema. Siempre voy a jugar donde me necesiten. Y no, con Teo es muy fácil jugar, la verdad. Con Teo, con Marrugo, se asocian muy bien. Y siempre que uno tiene los espacios, ahí están ellos y le dan la pelota. Entonces es muy fácil jugar con ellos. Yo creo que donde me ponga el profe yo voy a responder. Si me pone lateral, ahí voy a estar. Si me pone de delantero, ahí voy a estar. Donde me ponga. La verdad que estoy dispuesto a jugar donde sea. Y si me necesita de delantero, de volante, ahí voy a estar. Lucho. Al aire. Lucho. Y no es mala idea convertirse en un tercer volante en partidos donde tú quieras apretar o llenar esa zona de primera línea en el medio campo y desprenderlo desde ahí. Tú puedes hacer, y además hacer tándem con Angulo, tú puedes el 1-2. Claro. Por ese costado derecho sería importante mirar. Yo creo que aunque regrese Juan Camilo Angulo el sábado, Mateo va a ser titular. Y le van a encontrar el espacio. Y además hay que buscar el espacio porque Real necesita alternativas. Y ya en un rato vamos a hablar de las bajas que puede tener Real Cartagena el sábado ante Leones en Itagüí. A Walmer SM, que está conectado con nosotros, a Gustavo Rollero, estoy saludando a la gente en YouTube, Héctor Fuenmayor, Lucho Anaya de lejos, el mejor de Cartagena, saludos desde el barrio San Isidro. Un abrazo, muchas gracias a Héctor Fuenmayor. Yesid Ibáñez, hace falta Jamerson Labuceta Rentería. ¿Cuántos años tendrá Jamerson Rentería retirado del fútbol? Debió haberse retirado hace rato. Wilder Miranda, buenas noches. De pronto están comparando los dos goleadores. ¿Verdad? Ah, bueno, tal vez. Quiero tomarlo por allá. Buenas noches, dice Wilder Miranda. ¿Y el chino para cuándo? ¿El chino cuándo regresa? El chino cumplió o cumple esta semana sus 3 semanas de recuperación. Así que siguiéndonos por el tiempo que dijo el médico, el chino podría estar el sábado, pero hay que ver, perdón, si lo ponen. Luis Quintero dice, Arroyave siempre titular. Miguel Sampaio, la buena, Lucho, Osi, Puello. Luis García, Xavi Alonso, ¿para cuándo? Necesitamos un Xavi Alonso en Cartagena. Bueno, la gente todavía sigue pidiendo otro técnico. Xavi Alonso fue campeón este fin de semana con el Bayer Leverkusen y acabando con la supremacía de tantos años, 11 años del Bayer Leverkusen. Y con el apodo del equipo, porque el equipo le decía en el Bayer Leverkusen, porque nunca ganaban nada. 119 años. Por fin ganaron. Bueno, 119 años para ser campeones, tenemos esperanza todavía. No, y el proceso de ellos fue desde la B, 4 años. Bueno. ¿Cierto? Bueno. O sea, hay que, llegaron a la A o a la principal de la Bundesliga y la ganan, y sobre el Bayern. Estamos hablando de que los procesos también funcionan. Claro. Para Luz Estela Payares dice, hay mejoría, pero de acuerdo, se debe seguir mejorando. Estoy saludando a la gente en Facebook, que nos deje sus comentarios, como siempre, que nos digan desde dónde están, para saludarles. Javier Ballestas, Marrugo entró al segundo tiempo y se le vio una buena cara del equipo. Lástima, porque tenía que haber terminado 5-1 el partido. Jowar Gómez dice, la mejor cita de todas. Chely Gulfo también conectado. El Mecha, Leiner López dice, hay que ganar contra Itagüí. Contra Leones y Itagüí. Javier Ballestas, Real Cartagena es cuarto, lamentablemente ganó Llaneros, sí señor. Jowar Gómez, la defensa estuvo mal, Palomeque, ya entiendo por qué Suárez no lo tiene en cuenta, o sí, un colador, lo mejor de ayer, Mateo Castillo, debería darle más minutos, sin ninguna duda. Los demás tuvieron actitud y las ganas de Marrugo
las cosas fueron diferentes, aún está en algodones, no está el 100, pero entró con ganas, que es lo que nos mantiene con ilusiones. Orlando Bolaño Olores, buenas noches, mis queridos contertulios, estamos muy, muy contertulios. Me dice Marco Tulio Moyano Paternina, ¿qué ha pasado con Roa? Tremendo delantero. Roa también se lesionó, él sale tocado del partido del miércoles en Neiva, y por eso no fue a la convocatoria, por eso no fue convocado ayer ante Real Cundinamarca, porque él salió, y lo dice también Suárez en la rueda de prensa, por llevar más de lo que debía a Neiva, llevé a Roa y salió lesionado. Hoy le hicieron los estudios a Roa y a Josimar. Entiendo que lo de Josimar es más complicado, más grave. Todavía no hay resultados oficiales, no lo ha comunicado el equipo, pero la información que yo tengo es que lo de Roa no es tan grave. Vamos a ver, y van a ver si... Práctica mañana, ¿no? Va a ser práctica en el estadio el miércoles. Miércoles por la tarde. Roa, no parece tan grave la situación de Roa, entonces vamos a ver si alcanzan a llevarlo a la ciudad de Itagüí, porque en el entendido de que, según las palabras de Suárez ayer, Murillo no va a ir. Murillo jugó tocado ayer también, y eso también hay que decirlo. Xavier Morelo, ¿cuándo estarían listos del Chino Sandoval y Juan Camilo Angulo? Angulo los ya. Dos yo creo deben que ya regresar, listo. Deberían regresar el sábado los dos. Ya usted había hablado del Chino y Angulo, pues ya habían dado 2 semanas que se cumplieron ayer. Leiner López dice: deberían traer a Juan José Salcedo. Hoy el Pitillo llegó a 5 goles con Orso Marzo. Fue el autor del primer gol de Orso Marzo y está ahí metido en la tabla de goleadores que comanda Jonathan Agudelo del Cúcuta con 7 tantos. Y después viene Caicedo del Orso Marzo, Juan José Salcedo del Orso Marzo. Viene también Miguel Murillo, un grupito de jugadores con 5 goles. William Arrieta Lara: ¿ven el equipo para ser campeón? El profe dice que no nos desesperemos, pero no veo un equipo contundente y a veces jugando a lo loco. Marrugo de 5, lo de Marrugo de 5 también lo explica el técnico. Se quedó sin opciones, no le fue bien a Franco ayer y le pidió a Marrugo que le diera la mano jugando de 5. Y bueno, lo hizo bien Marrugo, es una posición que conoce hace muchos años Marrugo no jugaba allí, pero yo creo que esa es la posición donde va a terminar jugando Marrugo cuando haya dicho: este es mi último cartucho. No sé si interpretarlo como que se retira este año, pase lo que pase con Real Cartagena, pero yo creo que ahí termina su carrera. Luis Enrique Salgado: vamos Real, hay que ganar el sábado. Wilmer Martínez: buenas noches, Dios lo siga bendiciendo de todos, de parte del hincha fiel, el hombre de ternera. Orgullo Heroico me dice: quiero destacar el trabajo de Mateo Castillo. David Barrios: reconocimiento por darla toda en la mitad. José Tuirán: Real volvió a ser el Real de Marrugo, ayer se vio bueno el San Mateo. Roberto Cisneros: esos son los títulos que valen la pena, como el del Bayer Leverkusen. Adonis Polo: vamos mi cartacho, saludos desde Palmira, firme con ustedes. Cesarín López: saludos Osvaldo. Luz Estela Payares también con nosotros. Juan Rivero: buenas noches, saludos a todos desde Portales de Alicante. Enrique Paz Grau: vamos Real por esa estrella del ascenso. Efraín Pájaro: mi barrio es Real, 13 de junio, códigos de barra, hay que ganar contra Leones. Luz Estela Payares: se critica mucho el fútbol colombiano por el hecho de que un equipo entre como octavo y pueda llegar a la final y pueda ascender. Lo importante es al final ganar. Palabra de oro, paciencia. Jeffrey Sliñán, Francisco Javier, Wilber Martínez, toda la gente conectada con Primer Tiempo TV, gracias por estar con nosotros. Mande a Suárez. Ayer Suárez, hacia allá voy, ayer Suárez aprovechó que ganó y se pegó una desahogada al técnico de Real Cartagena. Le hicieron una sola pregunta. Habló casi que 8 minutos solo Suárez. De corrido 8 minutos. Él es bueno para la oratoria. Suárez es muy bueno para la oratoria. Se le va el tiempo y no, mejor dicho, la rueda de prensa se va en 2 preguntas. Pero ayer se desahogó. Habló con la gente inconforme. Le pidió al hincha calma, paciencia. Le dijo que se está tratando de hacer todo, que ellos están metiéndole corazón, que no entiende por qué la gente se desespera tanto, que hay que estar más tranquilos. Pero pues se desahogó plenamente el señor Alberto Suárez. Sí, aquí lo escuchamos en Primer Tiempo TV. Para los inconformes, pues les digo que hicimos 18 ocasiones de gol, marcamos 2, nos hicieron 1 y se fueron inconformes. Hay que decirle a los inconformes que tranquilos, que esto es en diciembre, que vamos a pelear el título en junio, pero el ascenso, independientemente de que seamos campeones en junio, es en diciembre. Yo recuerdo campeones de junio como Quindío, como América, que en diciembre pifiaron y no ascendieron. Entonces hay que tener
Y si ellos no ascendieron siendo campeones en junio, fue porque otro que no fue campeón en junio hizo las cosas bien en el segundo semestre y logró ascender. Que estar tranquilos a la afición. Yo no sé por qué ha cogido la intranquilidad que tienen actualmente, que sí les que vengan y disfruten. No puede ser que vamos ganando un partido con todas las dificultades que tenía hoy en la nómina, y las dificultades que teníamos en la cancha, que eran muchísimas, y la gente sale tan intranquila. Yo creo que la gente debería de valorar el esfuerzo que hacen los muchachos, el sacrificio que hacen algunos. Entonces yo creo que la gente tiene que valorar más esas cosas. Hoy Ocio no jugó bien, digámoslo así, pero Ocio lleva 3 meses lesionado y no tenía más centrales porque tenía uno lesionado, el otro expulsado y no tenía volantes de marca, entonces me tocaba poner a Barrios por delante. Tenía muchos líos, pero muchísimos líos. Murillo entró, hizo el gol y se salió porque él no estaba para jugar. Pero hizo lo que tenía que hacer y se salió y dijo, bueno, ahora háganle ustedes. Hay muchos líos en la nómina. Eran algunos avesados preguntarán por qué. Porque el fútbol es así, porque estamos entrando en un clima que es muy adverso en el campo, es muy adverso porque por el mismo clima está durísimo, hay mucha gente enferma, tuve 3 o 4 con virosis toda la semana. Eso no tienen por qué saberlo, porque yo igual no tengo por qué contarlo, porque si lo cuento, pues el rival me lo aprovecha. Pero lo vivo yo, lo vivo adentro y anecdóticamente les comento, pues una persona me grita muchísimos insultos de la tribuna, yo voy donde él y le digo, ¿cuál es tu inquietud? Que el local saque el equipo a la mitad de la cancha. Y le digo, hermano, hay que tener paciencia, esto no es tanto folclorismo, esto es una actividad muy seria y el ascenso es una cuestión supremamente seria. Traje a Marruga a la rueda de prensa porque es mi capitán y él es testigo de cuál es mi exigencia adentro. Bueno, habló el profesor Alberto Suárez, pidió paciencia, dijo que esto no era de folclorismos, reveló que tuvo, además de los problemas de lesiones, problemas de virus toda la semana pasada dentro del equipo y que por poco no juegan algunos más. Dijo que habló con la gente en la tribuna porque estaba desesperado de tanto que le gritaban cosas. Y bueno, dijo que apuró a Marrugo por las circunstancias. ¿O sí? La circunstancia es cierto. Ya hoy reflexionando más sobre por qué tuvo que utilizar a Marrugo tanto tiempo. Nosotros creíamos que iba a jugar Marrugo, pero los últimos 5 o 10 minutos máximo 10 minutos. Del segundo tiempo para irlo llevando de a poquito. No es una lesión fácil, el mismo Marrugo se los va a decir y todo, y nosotros sabemos por parte del cuerpo médico que era una lesión grave, pero profe, usted es el que decide. Yo lo entiendo, tuvo una emergencia, una urgencia y tenía que jugársela utilizando a Cristian, buscar ese compromiso que tiene Cristian, ese profesionalismo, esa entrega y ese amor por el Real Cartagena, porque que él le acepte, bueno, profe, ya listo, yo le hago el trabajo ahí en primera línea, si tenemos dificultades, si no tenemos un buen filtro, si no estamos sacando limpia la pelota desde atrás, listo, yo voy ya, desde este minuto, vámonos. Oye, o sea, después de sacar la cuenta, con los minutos que adicionaron, casi que juega todo un tiempo de 45. Jugó 39 minutos. Jugó Cristian ayer en el partido. Y otra cosa, profe, tranquilo. El fanático es así, fanático. Él ama a su equipo, quiere lo mejor.
Y él cree y busca culpables cuando el resultado, el espectáculo, las cosas que quieren ver no se le dan. Así que no se complique la vida, papá. Y Suárez contó lo que le dijo el hincha al que fue ahí y le habló. Le dijo Sí. que según Suárez, pues el hincha le dijo que en el partido en casa tenía que poner el equipo en la mitad de la cancha. Eso tampoco suena así. Ponga el equipo, pare los defensas en mitad de la cancha para ver si no lo llenan. Entonces, Sí. profe, sí, No, no estoy estaba. con Ose. Cójala suave, Sí. profe, Ya, profe, tranquilo, ya. Tranquilo. tranquilo. No vaya a pelear como en Santa Marta. No Ese es vaya a el pelear como en Santa mensaje. Marta. Vaya, porque el chisme que hay es que en Santa Marta peleaba con la prensa y la tribuna. No, no, profe, aquí no. Aquí vámonos. Esto es un carro que lo empujamos todos. Todos. Nosotros con un comentario objetivo, con respeto, le damos algunos detallitos que vayamos viendo. Con todo el respeto, profe, con todo el respeto, eso sí lo va a encontrar en nosotros. Aquí no encuentra un grupo insultante, porque aquí lo que más queremos en este grupo, en primer tiempo, en el Olympic Stadium, es que este equipo ascienda, que este equipo gane, que este equipo nos lleve a la primera A. Todos salimos beneficiados. Hace rato lo vengo diciendo. Aquí nosotros estamos entregados a la causa. Pero eso no nos quita la objetividad, ni nos quita el análisis serio, responsable y bueno, modestia y hipocresía, con conocimiento de lo que el Real puede estar mostrando en la cancha, en virtudes y errores. Así que no hay problema, profe. Todos vamos empujando el carro hacia allá. Los jugadores, usted, el cuerpo técnico, los directivos. Es que La gente que nos apoya. Vamos para ganando adelante, y mejorando en el juego es mucho más fácil. Hoy amaneció todo el claro. mundo con ganas de irse para Medellín. Vea, la Sí, todo el mundo hinchada está que va a hablando de tener, eso. la Todo el mundo afición que está va a hablando tener de Real eso. Cartagena el sábado en Medellín va a ser importante. Hoy, si usted va para Medellín, si usted vive en Medellín, si usted vive cerquita, ya salió la boletería, la misma app que usan Y para es la boletería en gratis. Cartagena. Funky, usted entra a Funky y busca la boleta. Y le da a comprar boleta y no le cobran un peso. Le dejan bajar en su aplicación 5 boletas porque la boletería en Itagüí es gratuita. 5 boletas, usted las asegura. Y con eso entra el partido el sábado. Y la cantidad de gente que va a ir, la cantidad de gente que está emocionada. Se están citando a la terminal de transporte para el viernes 8 de la noche. Eso, yo no lo vuelvo a hacer de irme por tierra para Medellín. Eso de quedarme 10 horas metido en un derrumbe, no, 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 ley de Murphy, narra Ah, apoyo el partido, no lo pero no vuelvo a está hacer. lloviendo, pero no está lloviendo por No estos días, así que importa, no, tranquilo. ley de Murphy, ley de Murphy. O aparece un No, topo lulo. no, aparece el pululo. Avioncito. Pululo. ¿Ah? Y con de la mano de Dios poder estar allí el sábado con toda la hinchada de Real Cartagena. Sí. Que seguramente va a ir bastante hinchada Real Cartagena. Gente que va de aquí, gente que vive en Medellín, que vive allí cerca a Primer Itagüí. tiempo va a estar allá. Primer tiempo va a Allá estar allá. estaremos. Allá Claro que sí, allá estaremos, sí, estaremos estaremos. emitiendo desde el Ditaires. Y se llama Metropolitano de Itagüí ahora, señor. Ese Ah, estadio bueno, siempre nos ha pero gustado. igual siempre se ha dicho Ditaires. A mí me parece Oiga, coqueto, increíble. Un muy estadio, bonito. a propósito, No, ese y mire, estadio, un estadio Real muy ha bonito. obtenido grandes cosas en ese estadio. Y Grandes el cosas. año pasado ganamos un partido allá, el último del todos contra todos. Tuve la Un oportunidad el año título pasado se de ir cocinó a hacer ese allá. partido. Un Sí, título de también. Real se cocinó allá. El del año 2008. 2008, sí. Con goles Deportivo, no, Itagüí, de sí. los chiquiticos. De los Sí, chiquiticos, sí, ¿cómo se sí. llamaba? Los dos Florida pequeños que Soccer. vivían en Cuba. No, pero No, ahí no, ya era Itagüí. Itagüí. Ya era No, se llamaba Itagüí. Antioquia. Se llamaba Antioquia. No, no, Real, no. Itagüí. Se llamaba Era Itagüí. Itagüí. En el Sí. 2004 fue Deportivo Antioquia, pero ese partido se Sí. jugó, ese partido de la final del 2004 se jugó en el estadio, el que queda cerca del Jardín Botánico, Puello, donde entrenaba el equipo en la pretemporada El del 2019. cincuentenario, El el estadio cincuentenario, que le cincuentenario. pasa al metro por allí cerca, el cincuentenario. Ese se jugó allí en Medellín en el Ah, ya me cincuentenario. acordé, Villarreal, hizo gol Villarreal. En el 99, allí se cocinó el Oscar ascenso. Villarreal hizo gol. Claro. Y Sí. sabe que tengo la leve impresión de que en el 2008 también, el ascenso de los Pura Sangre de De Boder. Boder,
se pasó por ese, se pasó por este estadio. Lo voy a confirmar porque a mí no me gusta decir cosas y que no son exactas. Bueno, mientras usted final entonces, del año. Ah, bueno, confirma. Ese se jugó. No, ese fue en Río Negro, ese fue en Río Negro. Sí, fue el del 2008. Estoy diciendo cualquier cosa. Fue con Deportivo Río Negro. Pero ese del 2004 fue en Medellín, en con el Florida Soccer, Deportivo Antioquia. Florida Soccer se llamaba ese equipo. En el cincuentenario, el del 99, sí, creo. Creo que fue en la ciudad de Barreneche. ¿Cuándo? ¿Dónde fue? De Barreneche. Pero ese fue el partido local. En el Morón. No, señor. No. El penal de Barreneche. No. Estábamos en Medellín, en Itagüí. Bueno, mientras ustes dilucidan dónde fue la final, nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa. Vámonos a una pausa y ustedes, cuando regresemos, nos dan el dato exacto. ¿Les parece? Ahora, ¿pero sabe qué dato le voy a dar que le va a gustar mucho? Sí. ¿Cuándo había sido la última vez que el señor Teófilo Gutiérrez había jugado junto al señor Cristian Marrugo? Bueno. ¿Verdad? A la vuelta. Se lo cuento en un ratico. A la vuelta. Yo escucho Olímpica Estéreo. Yo escucho Olímpica Estéreo. LM Autos, tu mejor canal para vender y conseguir tu vehículo usado. Somos una empresa líder en asesorías, trámites y traspasos, SOAT y pólizas. Llámenos al 315-752-5555 y síguenos como lmautos.cg, numeral Los Usados del León. Inicia tu formación profesional en programas de alta calidad en la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. E incursiona en el mundo laboral en empresas de gran reconocimiento de la ciudad y del país. Comunícate ya al 310-365-9567 o ingresa a www.unisinucartagena.edu.co. Vigilada Mineducación. No olvides estar atento a estas alertas para detectar fugas de gas. Huele y escucha con atención. ¿Percibes un olor similar al de huevo podrido o azufre? ¿Escuchas un silbido o siseo? No enciendas luces, fósforos ni electrodomésticos. Abre puertas y ventanas y cierre todas las válvulas del gas natural. Si el escape es de gran magnitud, evacúe la vivienda o el edificio. Observa que las conexiones del gasodoméstico no estén en mal estado. Que los puntos de gas donde no tengas instalado gasodoméstico cuenten con su tapón. Que tus gasodomésticos no estén llenos de grasa, aceite o presenten corrosión. Llama al 164 o al 018000-910-164. Tu seguridad es primero. Hola, soy Diego Sío, estoy aquí en LM Autos. Y bueno, gracias a ellos hoy me voy feliz con mi carro nuevo. Ellos me acompañaron en todo el proceso, en todos los trámites y las diligencias y bueno, en verdad se portaron a la altura, 10 de 10, 100% recomendados. Los invito aquí a que se pasen por aquí, los conozcan. Y bueno, nada, muchas gracias a todos. Ahí estaba Diego Sío, que bueno, sabe escoger muy bien carro, pero la verdad es que le fue muy mal ayer. Pero dele. O sea, abogados del diablo otra vez. O Sío ha jugado 4 partidos. Ha pasado 3 meses lesionado. Llegó, se lesionó, se recuperó, jugó, volvió a lesionarse, jugó un partido, volvió a resentirse, vuelve a jugar. No ha tenido suerte, Osío, no ha tenido suerte. Es que Lucho, lo de ayer fue triste. Lo de ayer fue totalmente falto de distancia. Y fue un jugador, es que no estamos hablando de un jugador recién iniciado, ni recién destetado, estamos hablando de un pelado que fue a esta selección Venezuela en alguna vez. Que jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana. No estamos hablando de cualquiera que estaba en la pared. Y bueno, usted por mucha inactividad que tenga, algo de jerarquía debe mostrar con ese background. Pero ayer lo salvó. Y lo peor fue cuando le entraron los nervios. ¡Qué increíble! ¿Ustedes se acuerdan de aquella jugada en que no sabe si evacuarla con la pierna o la cabeza y termina de reventar?
rechaza y la termina reventando contra David Barrios. Increíble. En una habilitación para Real Cundinamarca. Eso fue un pase gol para Real Cundinamarca. Estaba tan fuera de partido, Sido, que en un momento llega a marcar a la mitad del campo por la izquierda, se acuerda, llega y va por el balón y en vez de pegarle al balón, monda el balón, lo pela en el aire y le da en la canilla al jugador del Real Cundinamarca. Uy, así sí. Estaba de perdido Osío. Sí, es verdad. Es cierto. Y oiga, el primer gol el Zapato no le dio para cortar el pase. El balón pasa delante de él. No, y que a un metro ni a 30 centímetros, no. Yo creo que al lado del Zapato, enfrente del Zapato, y él va a rechazar o va a golpear el balón con el Zapato y no le dio la pierna, no le dio el mensaje del cerebro hacia su pierna. No fue enviado. Esperemos que mejore porque pues no tenemos de otra y la nómina ya está conformada para el remate del torneo. Ya tenemos el dato. Él aporta mucho en el fútbol aéreo defensivo. Aporta mucho. Sí, señor. 8:51. Vamos a escuchar a Cristian Marrugo, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces yo quiero contarle cuándo fue la última vez que Cristian Marrugo había jugado junto a Teófilo Gutiérrez. Y para eso me tengo que remontar al 11 de noviembre de 2011. Usted estaba en ese partido, señor Puello. Fue la heroica Cartagena. Usted estaba en ese partido en Barranquilla y en el 11 de noviembre, estábamos acá metidos en 11 de noviembre en bando, ese día hubo bando en la ciudad de Cartagena, fue jueves. Te lleno maicena y tirando buscapié. Totalmente, y viendo el partido, el señor Puello sí estaba, ya él tenía más charreteras para que lo acreditaran. Empatamos 1-1 ante Venezuela, ese partido de eliminatoria. Sí, fue sí, el penúltimo partido del ciclo de Leonel Álvarez con la Selección Colombia. Y en ese partido ante Venezuela empatamos 1-1 y ese día jugaron juntos 8 minutos, Teo Gutiérrez y Cristian Marrugo. ¿Por qué? Porque Teo fue titular, Marrugo entró como suplente al minuto 77. Marrugo entró el segundo tiempo, en el 77 entró a jugar y Teo salió al 85. Ese día jugaron 8 minutos y el 11 de noviembre del 2011 había sido la última vez que Teo y Marrugo habían jugado juntos en un equipo. Lo hicieron en la Selección Colombia. Esa misma eliminatoria, bueno, el partido siguiente fue contra Argentina, que perdimos 1-2, que se fue Leonel. En ese los dos que estuvieron en el banco. Antes, ¿se acuerda el partido? ¿Sí? No, que en esa fecha tengo un triste recuerdo. Delante de mí, en un Twingo y una pareja de esposos, también para Barranquilla a verse el partido. Y nosotros íbamos en nuestro carro y lo dejamos ir adelante. Y creo que se durmieron y se cruzaron al otro carril y venía de allá un trompo, esos camiones de trompo mezcladores de cemento que transportan cemento. Ay, Dios mío. Ustedes no se imaginan la tristeza que nos dio. Primero me tocó lanzarme al lado de la berma, ni siquiera berma, toda la grama, y mi carro no quería coger el freno en la grama mojada. Y llegamos hasta una cerca de alambre y gracias a Dios no nos pasó nada. Y de ahí dejamos el carro y corrimos a socorrer lo que había pasado, pero ya se estaba muriendo. Nada que hacer. Sí, perdió. Qué fuerte. No, un accidente. Uy, Dios mío, increíble. Era previo al partido frente a Venezuela, a ese partido del cual usted está haciendo mención, que jugaron Teo y Cristian Marrugo. Para recordar algo triste, de verdad, que me quedó grabado, porque fue delante de mí. Es que no era el que dos carros adelante, no. El único carro que iba delante de mí era ese Twingo. Qué fuerte. Y ahí murió. Y ahí después se supe que murió un odontólogo maxilofacial. Médico, eso es médico o odontólogo. Bueno, era maxilofacial. Hacía trabajos sobre esa zona de la cara. Muy conocido en la ciudad de Cartagena. Sí, creo que sí. Y lastimosamente falleció. Una cosa increíble, pero bueno, hablemos de las cosas gratas y Dios lo tenga en su santo rey. Por favor. Bueno, entonces eso fue, estábamos 11 de noviembre de 2011, Venezuela 1-1 empatamos y jugaron 8 minutos. En la fecha anterior, contra Bolivia, ¿se acuerda el 2-1 que ganamos en La Paz con gol de Falcao en el último minuto? Sí, ese día jugó Teo y ese día Marrugo estuvo en el banco. Sí.
Jugaron también un amistoso, los dos fueron titulares ante Jamaica en septiembre del 2011, jugaron también contra Honduras, jugaron otro amistoso en México y también habían jugado otro amistoso contra El Salvador. De eliminatoria jugaron juntos solo ese partido ante Venezuela en 1-1 antes de que llegara Pekerman, y que Pekerman en una de las pocas decisiones increíbles y cuestionables de la era Pekerman, el haber borrado a Cristian Marrugo de la selección Colombia, porque lo borró. Y a Dorlan Pavón también después de ese partido con Argentina también. Sí, claro. Pero a Cristian Marrugo, que además era el mejor jugador de la Liga Colombiana, y lo borró. Lo borró Pekerman increíblemente y no lo llevó más nunca a la selección. Pues sí. Bueno, volviendo después al presente. Llegó Pavón al partido con Ecuador, ¿cierto? Después. Sí, pero a Marrugo sí no lo volvió a llamar. Marrugo sí no lo volvió a llamar. Nunca lo llamó Pekerman. Bueno. Señor, lo que dijo Cristian Marrugo, el capitán de este equipo, además como un anuncio medio de retiro, diciendo que es último cartucho, escuchemos al señor Cristian Camilo Marrugo. Bien, voy de menos a más. Creo que no es una lesión fácil. Pensé que era más fácil, pero es la planta del pie lo que soporta todo mi peso y no llueve. Las canchas son duras. Entonces, primero, bueno, es... Como siempre he dicho, mi último cartucho, tengo que hacerlo, tengo que disfrutarlo. Creo que el fútbol no me va a esperar a que me demore 2 meses más para recuperarme. Lo importante es que cicatrizó, que va bien la cicatrización, entonces eso ayuda a tomar un poquito de confianza. Esta lesión es de 3 meses para que cicatrice totalmente, para estar sin dolor. Pero bueno, yo creo que todos estamos luchando para eso. Sabemos de que es un año para conseguir invitar a todo el mundo de que vivan el día a día, de que no pensemos en el título sin haber clasificado primero. Es disfrutar el día a día, de cada domingo venir acá, que nos ayuden, que ese grupo se está creando para eso. No es fácil, porque a veces hay lesiones, hay cosas que pasan y bueno, lo importante es que lo estamos sacando adelante, entre todos nos estamos ayudando y bueno, y que sigan disfrutando, que sigan viniendo. Ojalá quiten esa sanción para que sea el estadio más lleno. Y bueno, que sigamos ganando y clasifiquemos y vivamos el sábado en Medellín, la gente viendo su televisor, y que ganemos otra vez. Y después el partido de Copa, que vengan y nos ayuden. Entonces, para remontar, entonces vamos paso a paso, día tras día, y disfrutar cada día de este fútbol. No, bien, yo creo que todos sabemos lo grande que es Teo. Creo que cuando vos tenés jugadores, todo te tendés de una, no necesitas tanto entrenamiento, porque solamente con los movimientos, con el alzar la cabeza, ya sabes para dónde coge, y uno entenderle el juego es más fácil. Pero bueno, se trata de armar el conjunto, de que todas las piezas estén bien junticas, de que el que le toque entiende el juego, que no se marque una diferencia cuando entra uno, cuando sale el otro, que todos estemos en la misma sintonía. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando día a día. Y lo importante es que sume Real Cartagena. Aquí lo más valioso es que esta institución esté sumando, de que el estadio esté así siempre, amarillo, y bueno, sigamos disfrutando de esta fiesta que es lo que queremos, es lo que nos gusta. Hoy domingo salir tranquilo para la casa, que todo el mundo salga feliz y bueno, y esperar por ahí en 8 días otra vez para que llenen ese estadio. 8:59, antes de cerrar, jonrón de Harold Ramírez, conectó su primer cuadrangular de la temporada hoy. Qué bueno. Cuadrangular número 37 de por vida, le pegó un batazo sólido a lo profundo del jardín izquierdo. Lamentablemente perdieron, Tampa Bay perdió 7-3, perdió Tampa Bay ante Los Ángeles Angels en el partido de hoy, 7-3, pero Harold impulsó las únicas 3 carreras de ese equipo con el batazo, el cuadrangular. Pero qué bueno, porque arrancó débil al bate Harold la temporada y ya tiene que retomar su poder. Ya se soltó. Tiene que soltar. Cristian, tranquilo. Marrugo. Tú nos asciendes y serás el gran capitán del Gran Real 2025. ¿Quiere que vaya más allá? Sí. ¿Quiere que vaya más allá? Y Cristian, sí. Marrugo será el asistente técnico de Real Cartagena cuando se retire, y por qué no después director técnico.
Sí, es un técnico en potencia. No, pero en 2025 si todo, si todo sale bien, ¿sí? Si todo sale bien, ¿sí? Marrugo se queda en Real Cartagena para rato, no jugando porque ya él tiene 38, va a cumplir 39, estaría casi que al límite, pero se queda. Y yo lo veo a Marrugo en un cuerpo técnico de Real Cartagena, además de que tiene una muy buena visión de campo y tiene don de mando, de manejo de jugadores. Yo me atrevo a decir eso, que si todo sale bien y si este proyecto llega a su objetivo, que Dios nos oiga, Marrugo se queda en este equipo y se queda allí, en el banquillo. Va a ser fiesta de este equipo por algún tiempo y ojalá así sea. Bueno, terminamos. Se nos acabó el tiempo. Bueno, Real es cuarto, 19 puntos. Orso Marzo es tercero, Llaneros es tercero, tiene 20. Cúcuta es segundo, tiene 22. Y arriba el Huila está lejos. No pensemos en el Huila. Para nosotros la tabla arranca en el segundo lugar. O sea que el partido de sábado es buscar victoria. 3 puntos. Hay que ganar. Y allá estaremos con Olímpica y Primer Tiempo en el Estadio Metropolitano de Itagüí. A la gente que va, nos vemos antes afuera del estadio para palpitar. Lleguen temprano, si van a ir al Estadio Metropolitano de Itagüí, lleguen temprano para encontrarnos afuera, saludarnos todos los cartageneros y entrar sintiéndonos orgullosos y alentando a Real Cartagena. Señor Martínez. A ellos le dicen pinchos o chuzo. Allá afuera del estadio venden uno muy bueno de cerdo con tocineta, rodeadito de tocineta. Está muy rico. Señor, no me haga pensar en esas cosas. A la salida podemos comernos unas perras. ¿Usted sabe cuáles son las perras? Las perras son el perro caliente, pero en vez de salchicha, no le echan salchicha, sino que le echan pollo y tocineta. No lleva salchicha, sino pollo y tocineta. Esas son las perras. Y si usted la quiere, se la hacen una perra hermafrodita. Una perra echan... paisa. Se llama. No, pero una. Sí, así se llaman. Oh, y le hacen una perra hermafrodita, que tiene la salchicha, pero también tiene el pollo y tiene la tocineta. Todo eso se consigue allá afuera. Se puede comer después del partido. Ahí se come rico en ese estadio afuera. Sí. Bueno. Señor, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches a todos. Conéctense a la información de primertiempo.co toda la semana y el sábado nos vemos desde Itagüí. Chao.